Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 15. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús se acercó y caminó con ellos. Título de la meditación: Jesús camina con nosotros constantemente. Este relato describe fielmente la vida de muchos discípulos que querían ser verdaderos cristianos, semejantes a aquel cuyo nombre llevan, pero que carecen de lo que solo da la resurrección: la presencia del resucitado en su vida, transformándolo todo y llevándolo todo, que significa la resurrección. Todavía hay mucho de este hablar y discutir juntos entre sus discípulos contemporáneos. Sus corazones aún no están realmente abiertos y, por lo tanto, están expuestos a lo negativo que viene de afuera o de adentro. Sus mentes aún no están completamente liberadas y así se dejan influenciar por otras mentes, otros pensamientos distintos a los de Dios. ¿Cuánto tiempo perdido por los discípulos y por nosotros hablando y discutiendo de una manera que no siempre agrada a Cristo? Pero para nosotros, como para aquellos discípulos, llega un momento en que el mismo Señor Jesucristo, conociendo nuestra necesidad, se acerca y viaja con nosotros. A partir de entonces, todo cambia. Comienza una nueva vida. A su contacto, nuestros corazones finalmente se abren para Él y también para los demás. Comienza un estado espiritual completamente nuevo. Nuestros espíritus se entregan a Él y entran en comunión con Él y lo que da su resurrección. Nuestros corazones, lentos para creer, comienzan a arder por dentro, y nuestras mentes espirituales reciben lo que les falta. Nos convertimos en canales y testigos de Él y de su resurrección. No más tiempo perdido en conversaciones vanas, en discusiones inútiles y, sobre todo, más distancia entre nosotros y nuestro Señor. Su presencia trae nueva vida, alivio, descanso divino. Él habita en nosotros por su Espíritu, y ese Consolador es alguien que se ocupa de nuestras preocupaciones y nos consuela como Él sabe hacerlo. Cuando Él se acerca a nosotros, nuestras concepciones cambian. Calma los temperamentos que lo necesitan y vivifica lo pasivo y adormecido. Finalmente, entró para quedarse con nosotros. Así la resurrección de Jesucristo encuentra vidas por las cuales se prueba y se manifiesta. Y el mundo lo ve y lo cree. Nosotros, por haber aceptado a Cristo, Él caminará siempre con nosotros. Y no debemos tener miedo alguno. Dios nos bendiga.